¿Se necesitan epidemiólogos en el mundo? Bueno, pensemos un poco en el contexto actual. Para todos en este momento es el tema diario de discusión la pandemia COVID-19. En ese orden de ideas, ¿vale la pena conectar este escenario difícil, la toma de decisiones difíciles en ese contexto, con el rol de la epidemiología? El rol de la epidemiología para informar la toma de decisiones en el campo de la salud. Pues antes de seguir adelante, pensemos un poco qué es la epidemiología. La epidemiología como disciplina científica ha pasado y ha evolucionado del simple hecho de contar casos, y esta información se ha transformado en información para la acción, información para la toma de decisiones, información para evaluar el diagnóstico, evaluar la prevención, evaluar el tratamiento, evaluar el pronóstico de los pacientes. Si lo miramos en el contexto de esta pandemia, fíjese que los datos han sido fundamentales para tomar decisiones. Si yo no sé cuántos casos tengo, si no sé cuántos de esos casos se mueren, en qué tiempo se mueren, si no sé qué medidas preventivas existen, si no sé si esas medidas son potencialmente dañinas o no, no sé si esas medidas realmente funcionan o no funcionan, si no sé si esas medidas a qué población se las puedo aplicar, pues tomar decisiones es muy difícil. Gracias a que se ha estudiado el comportamiento de la pandemia en este momento, que sabemos cuántos casos se presentan, que sabemos cuántas de esas personas pueden ser casos potencialmente graves, que sabemos cuántos de esas personas potencialmente podrían morir, es que podemos planear los servicios de salud, es que podemos tomar decisiones por difíciles que parezcan. En este momento hemos tomado decisiones muy difíciles para la economía y para el diario vivir de todos nosotros. Quédense en casa, aislamiento social. Bueno, es una medida que parece sencilla, pero para un presidente, un ministro de salud, hablar de ese tipo de medidas no son medidas muy, muy amigables, pero son medidas del todo necesarias y que se han podido tomar gracias a qué? A que hay personas que recolectaron la información, analizaron la información y se la suministraron a las personas que tenían que tomar las decisiones. Es decir, que la epidemiología es una disciplina para la acción, es una disciplina que permite tomar decisiones en momentos de mucha necesidad de usar los datos, las cifras, para tomar decisiones difíciles, pero son decisiones muy acertadas y muy atinadas. Entonces, hoy en día la epidemiología juega un papel central y lo hemos podido ver a lo largo del caso, estudio de caso COVID-19. Hemos estado presentes en documentar la nueva presencia de un patógeno que súbitamente empieza a producir unos casos inusitados, antes no conocidos. Una epidemia. Esa epidemia se traslada de país en país y se traslada de continente en continente. La denominamos una pandemia y afecta socialmente a toda la estructura y a todo el tejido mundial. ¿Qué hay que hacer en este momento? Tenemos un grupo de personas en diferentes partes del mundo trabajando en el desarrollo de vacunas, pero esas vacunas después tendrán que ser evaluadas en términos de efectividad, primero eficacia, después efectividad y seguridad. ¿Quién va a hacer ese proceso? Los epidemiólogos. Tendremos que hacer la evaluación de eficacia, efectividad y seguridad de estas vacunas acompañado de equipos multidisciplinarios. Después de que sepamos que la vacuna es efectiva y es segura, pues tendremos que entrar a ponerla masivamente, pero tendremos que hacer seguimiento de los efectos de esa vacuna. ¿Quién trabajará ahí? Los epidemiólogos. Miremos por otro lado, pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas tienen sensibilidad, especificidad, son capaces de detectar a los enfermos, son capaces de descartar a los sanos, etc. Esas evaluaciones del rendimiento operativo de las pruebas, la epidemiología tiene mucho que ver allí. Adicionalmente, tenemos que seguir el curso clínico de los pacientes, tenemos que saber si el paciente va a vivir, cuál es la probabilidad de morir cuando un paciente tiene una comorbilidad, cuál es la probabilidad de sobrevivir después de haber estado en unidad de cuidado intensivo. Todo ese estudio, toda esa evolución clínica de estos pacientes la evaluarán los epidemiólogos clínicos, los epidemiólogos de campo ligados al estudio de la epidemia. Es decir, que si nos ponemos a mirar cada una de las fases de la enfermedad, desde la descripción de los casos, desde su comportamiento, desde la prevención, desde el diagnóstico y más adelante cuando tengamos alternativas terapéuticas, el rol de los epidemiólogos está ahí presente todo el tiempo. Es decir, que si utilizamos como un ejemplo el COVID-19, podemos ver, digamos, en perspectiva, la verdadera utilidad de la epidemiología clínica. Pues bueno, nosotros en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud tenemos la fortuna de contar con dos programas de formación de posgrado en epidemiología, especialización en epidemiología clínica, maestría en epidemiología clínica y adicionalmente con una fortaleza que debemos mencionar.
Tenemos un grupo muy importante de posgrados médico-quirúrgicos, cerca de 50 posgrados médico-quirúrgicos, que todos de manera interdisciplinaria siempre trabajamos en campos de investigación. El COVID será una de nuestras nuevas áreas de trabajo y de interés, desde la parte de infectología, desde la parte de medicina interna, desde la parte de medicina familiar, desde pediatría, ginecología, cardiología, etcétera. Todos nuestros programas integrados con el equipo de epidemiología, trabajaremos diferentes líneas de investigación en el campo específico de COVID. Estamos trabajando en este momento en eso, iniciativas interinstitucionales, interprogramas para dar respuesta a las necesidades de nuestros pacientes. El rol institucional de nuestra nuestros hospitales y de nuestra universidad frente a esta pandemia no se limita simplemente al desarrollo de estas investigaciones, sino que además de que estamos interesados en desarrollar investigaciones, pues desde nuestra responsabilidad social y asistencial en nuestros hospitales, Sociedad de Cirugía Bogotá, Hospital de San José y Hospital Infantil Universitario de San José, estamos siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta pandemia y estamos cumpliendo con nuestra función de prestadores en cada una de las áreas que compete, servicios de urgencia, servicios de cuidado intensivo y cada una de nuestras especialidades. Es decir, en este momento vale la pena mencionar nuestro hashtag numeral Gracias Familia San José, porque estamos comprometidos poniendo el pecho en el campo, atendiendo a los pacientes y desde la perspectiva de investigación ya estamos estructurando equipos interdisciplinarios para trabajar en proyectos que apoyen generación de conocimiento en el campo de COVID. Es decir que, si cerramos un poco a modo de conclusión, ¿se necesitan epidemiólogos en el mundo? Claro que se necesitan epidemiólogos en el mundo. Por eso estamos concentrados en formar epidemiólogos clínicos de altísima calidad, que sean capaces de generar evidencia, que sean capaces de analizar evidencia, que sean capaces de sintetizar evidencia para informar la toma de decisiones. Informar la toma de decisiones del médico, del director de hospital, del secretario de salud, del alcalde, del ministro, del presidente, digamos al nivel macro, queremos informar la toma de decisiones. La epidemiología es una disciplina capaz de hacer eso y mucho más. Hoy está demostrado que la información para la acción es clave en momentos coyunturales como el que vivimos y ha sido clave durante la historia de la salud en la humanidad. Muchas gracias y espero que esta reflexión sea interesante para todos ustedes.